Nos encontramos con la señora Margarita Figueroa, que nos mostrará cómo elaborar las empanadas de flor de calabaza. ¿Nos puede usted contar quién le enseñó a preparar las empanadas? Me enseñó mi mamá. Mi abuela siempre hacían las empanadas de temporada de lluvia, porque es temporada, siempre es fácil de conseguirlas, porque nosotros también sembramos, tenemos terreno, sembramos. ¿A los cuántos años aprendió usted? Yo tenía unos 8 años. Yo daba a mi mamá para preparar las empanadas. Ya me enseñaba cómo hacer y así aprendí a hacer las empanadas. ¿Para usted se le hizo difícil? No es difícil. Nada más conseguir lo que se necesita, los ingredientes que lleva para prepararlo. A mí siempre me ayudaba a mi mamá a cocinar y siempre me gustaba ayudar a mi mamá y hacer las empanadas. Y de ahí aprendí a hacer las empanadas, porque a mí me gusta siempre en la cocina, siempre hacer las comidas. Y de ahí aprendí a hacer las empanadas y ahorita pues yo las preparo para mis hijos y les gustan. Y cuando no tenemos, por ejemplo, no es temporada de lluvia, trato de conseguirlas, porque a mis hijos les gustan las empanadas. La formo con ingredientes que me enseñaron a hacer. Entonces, las flores tienen una cierta temporada. Sí, es la temporada de lluvia cuando más hay las flores. ¿Ustedes siembran estas flores? Sí. Sí, siempre nos sembramos, porque nosotros siempre nos gusta sembrar, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es un huerto tenemos, porque siempre conseguimos agua para sembrarlo, para tenerlo más natural, porque ya lo que venden en el mercado trae químicos y ese sin abono, ese puro lo que es abono, digamos un poquito de abono, pero puro de, por ejemplo, de chivos, de burro, eso lo que le ponemos a la planta, no el químico, no fertilizante. Y así trae más otro sabor también. Aparte de las flores, ¿consigue otros ingredientes fuera o también los tiene usted? Sí, otros, por ejemplo, como yo preparo empanada y lo que yo consigo es chile y tomate. Y cuando yo siembro la flor, siembro con cilantro y de ahí ya ocupo eso para hacer empanada. Cuando no es temporada de lluvia, cuando usted no los tiene, no tiene sembrado, ¿en dónde los consigue cuando a sus hijos se les antoja comer una empanada? Ay, no, se lo conseguimos en Yucatán, porque allá vienen de muchos pueblos a ofrecerlos ahí y de ahí conseguimos, porque cuando nos antoja ya lo conseguimos de allá, porque siempre tenemos costumbre de comer las empanadas de pueblos. Para hacer una empanada, ¿cuánto tiempo se tarda usted? Para unos 10 minutos cuando ya tengo todos los ingredientes listos. Pero para preparar todo, entonces me tarda como una hora. Para preparar todo, porque necesita limpiarlo, checarlo si no trae un animalito adentro, una abeja, y lavarlo, ya tenerlo listo y ya. Ya se prepara la empanada. ¿Cuáles son los ingredientes que utiliza usted para hacer su empanada? Aquí tengo los ingredientes. Por ejemplo, aquí tengo los chiles ya tostados y los tomates ya guisados en la lumbre. Ya le pongo cebolla. Aquí tengo un poquito de asiento para que se cose bonito. Ya cuando ya está cocido, ya lo pongo en la tortilla. Ya preparo las empanadas. ¿Los chiles los utiliza para hacer alguna salsa? Sí, también dejo un poquito de salsa, por si gustan más salsa ya. Porque porque voy a moler aquí, se va a agregar con la flor.
y ya para que tenga el color también, por eso le pongo chile, lo que es guajillo. El guajillo nada más es para darle color. Para darle color. Y lo que es ceviche, para darle sabor. Entonces, esos son los ingredientes que agrega aparte de las flores. Sí. ¿Y usted le agrega quesillo? Porque hemos visto en otras partes que le ponen quesillo también. No, nosotros no lo agregamos. Nosotros nada más agregamos lo que es cilantro y cebolla, tomate y chile, eso nada más, porque a mí me enseñaron así y así les doy a mis hijos y así lo comen porque si tiene sabor. Ajá, es la forma tradicional de esta forma. Entonces, usted aquí con su familia comen de la manera más tradicional a como les enseñó su mamá y su abuela. Sí. Sí, porque ahorita ya lo preparan diferente, pero nosotros lo preparamos así. ¿Todo esto que usted sabe elaborar le está enseñando usted a sus hijos? ¿Tiene más hijos usted? Sí. Sí, tengo 3 hijos. Y como los preparo así, vean que preparo, pues dicen que sabe rico, dicen. Ya me lo piden, ya lo preparo, ya consigo los ingredientes y lo comemos entre toda la familia. ¿Usted les enseña? Sí, yo les enseño. Porque es una comida sana y es muy saludable esta comida. Yo le digo, pues me ayudan para preparar, poner la lumbre más que nada, para guisar lo que es chile, tomate, ya para freírlo, preparar todo y ya comemos. Aparte de usted, en su familia, ¿quiénes más saben elaborarlo? Mi hija sabe todo, sabe cómo se prepara. Entonces, usted está siguiendo la tradición de su familia y también su hija. Sí. ¿A usted le gustaría que su hija le enseñara a sus nietos? Sí. Sí, porque es una comida sana, que es muy saludable. Y no tiene nada de grasa, nada más un poquito del asiento que tenemos, pero es natural. ¿Qué es el asiento? Asiento, cuando compramos un poquito de carne, ya sale lo que es manteca y es el asiento, ya le ponemos para que dé un poquito más sabor. Desde hace rato estaba escuchando que usted mencionaba un ingrediente que es el asiento. ¿Me puede usted decir qué es el asiento? Porque me quedé, sí, con esa duda. Sí, aquí tengo el asiento, mira. Este asiento lo sacamos siempre cuando usamos carne de puerco. Ese es así, es de poquito ponemos para freír todo eso, para hacer las empanadas. Esto lo uso yo porque ahorita, ahora en día veo que lo preparan las empanadas con aceite. Y ya usan quesillo, pero nosotros lo preparamos así porque así me enseñaron. Entonces, esta es la manera más natural de comer. Sí. Pero nada más lo pongo poquito, nada más también, porque mucha grasa, pues no. No es saludable, ¿verdad? No es saludable para el cuerpo. Y aparte de esto, ¿usted utiliza las tortillas ya hechas o las va haciendo? Como voy preparando las empanadas, así voy haciendo las tortillas recién hechas. Entonces usted también consigue masa, ¿verdad? Sí, aquí tengo la masa. ¿No se puede hacer? Sí. Aquí tengo la masa ya. Preparada. ¿La masa usted la compra? No. ¿No? No. Por ejemplo, cuando ya sé que voy a preparar las empanadas, ya pongo a cocer lo que es nixtamal, maíz. Lo pongo, ya el día siguiente en la mañana ya lo muelo para ya tenerlo listo para hacer las empanadas. ¿A qué horas va usted al molino? Pues desde las 5 de la mañana siempre madrugamos, porque aquí en el pueblo pues ya los hombres trabajan, ya los niños pues están durmiendo en la mañana, pero ya como a las 8 ya tenemos todo listo, por eso tenemos que ir temprano al molino para empezar con todo desde cero, poner más que nada la lumbre primero, para preparar todos los ingredientes que lleva la empanada. Cuando usted ya tiene todo listo, ¿usted le avisa a su esposo para que pase a comer o, sí, o los elabora? Sí, al momento que lo preparo ya le aviso para que lo come calientito. Entonces, recién hecho, ya se disfruta mejor la empanada. Sí, así es. Así para que mi familia ya tenga en su estómago algo saludable, bien alimentado, es natural.
ya pueden hacer sus actividades del día, su trabajo, y bien desayuno. Muy bien, pues ahora nos podría usted mostrar el modo de preparación de la empanada, por sí, favor. Claro que sí. Aquí ya voy a empezar a freír lo que es cebolla. La cebolla, ya que esté un poquito frito, ya le agrego un poquito de asiento. Ya que está dorada la cebolla, agrego lo que es la flor. Ya tengo la cebolla frita, ya agrego la flor. Y no tarde en cocer, nada más es cuestión de que se fríe en la salsa, ya para no batallarlo la mera hora para cuando se hace la empanada. Aquí voy a preparar, voy a moler mi salsa mientras que la flor esté creciendo. Tengo la salsa hecha, nada más cuestión es de vaciar a la flor. Ya está, listo para la empanada. Aquí voy a revolver la masa y aquí agua que corta lo que es para una tortilla. ¿Lista ya? ¿Lista para comer? ¿Qué